queda uno. Buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos, todes. Les agradezco la comprensión por este atraso porque llega mucha gente para nuestro profesor y hemos hecho el esfuerzo de llenar cada uno de los asientos. Tenemos una pantalla repetidora con más sillas en la zona del frente del auditorio y también saludamos a nuestra gente que está conectada por el canal FCFM Uchile TV de nuestro canal YouTube. Esta es la penúltima estación de nuestro viaje por la ciencia y la ingeniería, en nuestra cuarta jornada, donde hemos abierto el campus Bochev. Hemos invitado a la ciudadanía y también un cariñoso de invitación para nuestras egresadas y egresados para que vuelvan a encontrarse con la infraestructura, con su gente, con nuestros laboratorios. Más rato vamos a tener la orquesta Bochev. Pero ahora llegó el turno de presentar a la charla del profesor José Massa. Él es Premio Nacional de Ciencias Exactas de 1999 y nos va a hablar del planeta Tierra. Marte. Es que estábamos hablando del planeta Tierra recién. José Massa es astrónomo chileno, doctor en astronomía, con mención en astrofísica. Desde 1987 es profesor titular de la Universidad de Chile. En 1995 obtuvo una cátedra presidencial en ciencias y entre 1997 y el año 2000 fue el director del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad. Es autor de numerosos trabajos de investigación publicados en revistas internacionales. José Massa fue parte del grupo de investigadores del proyecto Calán-Tololo, junto a Mario Muy, investigación clave en el descubrimiento de la expansión acelerada del universo y de la existencia de una nueva componente de energía oscura, que constituye el 70% de toda la energía del universo. Este hecho fue la base para que Brian Smith y Saul Perlmutter ganaran el Premio Nobel de Física en 2011. El proyecto Calán-Tololo fue reconocido por la Real Academia de Ciencias de Suecia como un Scientific Background del Nobel de Física de ese año. Las áreas de investigación del profesor Massa son las supernovas y la energía oscura y la telescopía robótica. José Massa es miembro del Centro de Excelencia de Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA, la mayor entidad nacional dedicada a la investigación y desarrollo de tecnologías vinculadas a la astronomía en Chile. Démosle un gran aplauso al profesor Massa. Adelante. Gracias. Bueno, gracias. Hacía tiempo que no venía a la escuela y estoy un poco despistado. Yo soy profesor de esta facultad desde hace la módica suma de 54 años y tanto. Yo llegué aquí como alumno el año 64, mucho tiempo. 20 años no es nada, pero ya 50 y tanto, casi 60, son bastantes. Y desde el año 68 estoy contratado como académico de la facultad. Así que mi conexión con esta facultad es muy larga. Y bueno, me complace hoy día tratar de contarles, sobre todo a los jóvenes y las jóvenes, este sueño que yo personalmente tengo, pero si fuera un sueño mío nada más, si yo me dedicara a contar mis sueños, sueños y pesadillas que de repente eran medio combinadas, no tendría gracia. Pero yo estoy convencido que el ser humano del planeta Tierra, su gran desafío para el siglo XXI, el desafío para los más jóvenes, cualquiera que hoy día tenga menos de 20, va a vivir hasta fines del siglo XXI. En el siglo XXI, el hombre tiene que ir a conquistar Marte. Afortunadamente, no hay marcianos para irlos a matar o encarcelar, o no hay problema, pero el hombre debe de ir a Marte. Y debe de ir a Marte no tanto para sacar gente de este planeta, porque los más locos, como Elon Musk, habla de mandar a Marte en un siglo 1 millón de personas. Pero 1 millón de personas los mandamos desde Santiago y no se han ni notar que falta 1 millón de personas aquí. ¿Y para qué vamos a hablar de las ciudades chinas o de Tokio? Es decir, 1 millón de personas del planeta Tierra es cero, cuando en el planeta, hacia fines del siglo, van a haber bastante más de 10.000 millones de habitantes. En 10.000 millones mandar 1 millón para Marte no es solucionar el problema para que no haya problemas de vivienda, no es para eso.
la gracia de ir a Marte? La gracia es que no se puede, porque si se pudiera, no tendría ninguna gracia. La gracia es que no se puede, y para poder lograrlo va a haber que estrujarse el pepino, pero realmente, y para partir y un poco ponerlo en contexto, los más jóvenes, bueno, no lo vivieron y tal vez no lo aprecian. Yo aprecio en mi vida, que ya es suficientemente larga afortunadamente, lo más notable que ha pasado en estos últimos 60 y tantos años es que el ser humano salió al espacio. Y esto, salir al espacio, yo era niño, no tenía ni 10 años, cuando un 4 de octubre de 1957, los rusos, en esa época era la Unión Soviética, lanzó un cacharro que era el Sputnik 1. Este era el cacharro, una pelota de 60 centímetros con cuatro, que no hacía nada. Decía bip, 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 era como sacándole burla ciertamente a los americanos. ¿Cuál era la gracia de esto? Si uno lanza, si yo lanzo esto, no lo voy a lanzar porque no es mío, si fuera mío tampoco lo lanzaría. Si yo lo lanzo, le puedo pegar a la pared. Si no hubiera esa pared y lo lanzo más fuerte, a lo mejor podría caer en el patio de la escuela, atrás. Y si lo lanzo más fuerte, podría caer en la Plaza Ercilla. Y si yo lo lanzo a 28.000 kilómetros por hora, cosa que ni una pistola ni un rifle pueden hacer, pero tirando algo a 28.000 kilómetros por hora, va a ir tan lejos, que la curvatura de la Tierra va a ser que no caiga nunca. A 28.000 kilómetros por hora va a quedar en órbita. Eso hicieron los soviéticos en octubre con este cacharro, porque tenían un cohete impulsor que era capaz de darle 28.000 kilómetros por hora. En Chile no podíamos hacerlo, y 60 y tantos años tampoco podemos hacerlo hoy día. Es decir, como que Chile parece ser que se da vuelta en un carrusel y no avanza. Pero bueno, ya llegará el momento en que nos sintamos parte del planeta y no como una tribu así como medio, no, que lo hagan los demás. Es decir, hay que hacerlo nosotros en la medida de lo posible. Nadie puede hacer nada en la medida de lo imposible. En la medida de lo imposible uno se tira por un barranco, ¿no? Pero tenemos que realmente tomar. Y 3 años después, los soviéticos, los señores soviéticos, lanzaron un hombre al espacio, que era este caballero que está aquí. Era un chiquillo, para mí estándares era un niño, 27 años tenía. Y además era bien bajito, 1,57 m. Pero era el único que cabía en una nave chiquitita, chiquitita. Era como una especie de frigobar que se llamaba el Vostok 1. Y dio una vuelta completa a la Tierra. Salió de Vladivostok, cruzó todo el Asia, entró en el Pacífico, cruzó el Pacífico en diagonal, pasó por debajo del Cabo de Hornos, cruzó el Atlántico subiendo, cortó el África y llegó como a 300 kilómetros de Moscú. Eso ocurrió un 12 de abril del año 61, hace 61 años. Desgraciadamente, curiosamente, el viaje más peligroso de la vida de este compadre fue meterse en esa capsulita, y sin embargo, unos años después, pilotando un avión en un día de neblina, otro avión pasó muy cerca, lo desestabilizó, cayó y murió. Murió con 34 años, Yuri Gagarin. Yuri Gagarin podría estar vivo hoy, claro, sería más viejo de una pirámide, tendría como 90, pero hay otros astronautas que también estuvieron en los años 60 que todavía están vivos. Y vamos a llegar a ello. El objetivo era la Luna, pero los norteamericanos se sintieron humillados porque los soviéticos fueron los primeros en lanzar un cacharro, fueron los primeros en poner un hombre en órbita, fueron los primeros en poner una mujer en órbita. La Valentina Tereshkova la pusieron los soviéticos en el año 63 en órbita. Incluso era, perdonando la expresión, pero era así, era un experimento para ver si el hecho de que una mujer anduviera en el espacio, anduvo como 3 días la Valentina Tereshkova dando vueltas, a ver si
eso inhibía su capacidad de ser madre. Porque si el exceso de radiación o esto inhibía que una mujer pudiera ser madre, entonces ya la conquista del espacio era más complicada. Uno puede ser machista, leninista, pero no es estúpido. Si queremos conquistar el espacio, tenemos que ir hombres y mujeres. Es la única manera. Es más, pero esto no me lo tomen en serio. Podrían ir puras mujeres a conquistar el espacio. Y se llevan en un frasquito lo suficiente como para... Pero el problema, no podrían armar un planeta con puras mujeres. Porque si, a menos que en el frasquito vayan puros espermios X, si van espermios Y van a estar fregados porque van a nacer niños también en el espacio. Pero hay que ir, estamos en una época en que hombres y mujeres tenemos que trabajar de igual a igual. Tenemos también, no ando aquí con, me cambié chaqueta, andaba con un corazoncito de la Teletón. No lo tengo aquí, pero también hay que ser inclusivo. Tenemos que aprender a respetar, incluso a querer la diferencia. En este planeta somos muchos y muy distintos, pero desgraciadamente nuestra evolución, todos venimos del árbol, ¿no? Eso Darwin nos lo dijo bien claramente. Todos éramos monos hace más de 5 millones de años. Y después nos metimos en cavernas, pero fuimos armando tribus. Los que tienen la pluma para allá, los que tienen la pluma para el otro lado, los que tienen la piel más oscura, los que tienen la piel más clara. Y lo primero es desconfiar de la tribu del lado. Oye, la tribu ahora es una tribu planetaria súper diversa. Estamos todos en esta nave que se llama Tierra y respetémonos todos. Y aceptemos la diversidad. Gente que tenga problemas visuales, problemas acústicos, ¿no? Sordera. Gente que tenga otro tipo de diferencias. Todos estamos en esta nave, aquí no sobra nadie. El presidente de Estados Unidos, se llamaba John Kennedy, se sintió tan humillado que dijo: tenemos que ir a la luna. No se le ocurrió nada más lejano. Bueno, en realidad le deben de haber dicho, saca la pata del enchufe. Yo creo que los asesores de Kennedy deben haber estado furiosos que Kennedy estaba abriendo el tarro, diciendo cuestiones que era imposible cumplir. Pero Kennedy tuvo un discurso muy bonito en el año 61. Dijo, quiero que vayamos a la luna antes del fin de la década. Y quiero que vayamos a la luna, y ese discurso en Chile tendríamos que internalizarlo. Dijo, quiero que vayamos a la luna porque es muy difícil, no porque sea fácil, quiero que vayamos a la luna porque es muy difícil. Y para poder lograr el objetivo vamos a necesitar lo mejor de nuestros hombres y mujeres como para poder lograr el objetivo. Desgraciadamente, la historia siempre tiene complicaciones. Al presidente Kennedy lo asesinaron en Texas, en Dallas, Texas. Lo mataron y él financiaba a la NASA. El resto de la gente, de los miembros del Congreso, no creían para nada que fuera sensato ir a la Luna. Costaba 10 mil millones de dólares anuales. Hace 60 años, mantener la maquinaria. Pero el Congreso, cuando Kennedy muere trágicamente, el Congreso no se atreve a ir contra la voluntad de Kennedy. Yo creo, esto uno tiene harto tiempo con el COVID para pensar tonteras, yo creo que si a Kennedy no lo matan, el hombre no hubiera ido a la Luna. Así que creo que el tributo de que los seres humanos fuimos a la Luna es para John Kennedy, que, bueno, él no lo mataron por haber dicho que fuera a la Luna, lo mataron por otra cosa. Hasta el día de hoy es bastante confuso el asesinato de John Kennedy. Pero ahí el objetivo era la Luna. Y la NASA, no existían computadores. Yo les dije, entré a esta escuela el año 64. Cuando ya esta carrera estaba, teníamos un computador que se llamaba Standard Electric Lawrence, que era como un ropero de 3 cuerpos o 5 cuerpos, con válvulas de vacío, que parece que sumaba, restaba, multiplicaba y dividía y nada más. Y uno tenía que hacer un programa en una cinta de papel perforado. Y entonces había un lector para leer la cinta de papel. Era la prehistoria.
Bueno, para ir a la luna no podían ir con un computador a tubo. Los transistores se habían introducido en los años 50 y después fueron haciéndolo. Claro, bueno, yo iba a ser ingeniero eléctrico, así que todavía me acuerdo algo de voltios y amperes. Una radio de las antiguas consumía varios amperes. Así de sedienta eran las radios. Las radios a transistores consumen miliamperes. Bajamos la exigencia de corriente por lo menos en un factor 100 y en una de estas fue por un factor 1000. Y con esas radios y con esa electrónica nueva empezaron a construir computadores. Y con esos computadores nuevos fue posible ir a la luna. Ahora es curioso, e incluso un tributo, creo que hay una película en Netflix que yo la vi parcialmente, pero nunca sé si la vi o no la vi, porque después ya se me va olvidando. Hay una película en Netflix en que había dos o tres mujeres calculistas que eran de raza negra, que encima en el sitio donde ellas trabajaban no había baños para mujeres de color, porque las mujeres de color son... Claro, además eso también yo lo encuentro terrible, terrible de miope, un hombre o una mujer negro. No, son hombres o mujeres que tienen la piel más oscura. Pero si los pelamos son igual que cualquiera de nosotros. Y la diferencia de la calidad del ser humano no puede estar en el color de la piel. Entonces no son gente de raza, bueno, se dice raza negra. Yo tengo un hijo que es biotecnólogo y insiste que no hay raza en los seres humanos. En los perros hay raza. Hay un bulldog, un bulldog francés. Pero los seres humanos somos todos de la misma raza. Bueno, son gente de piel oscura, de piel negra. Bueno, estas mujeres hacían cálculos y los primeros computadores y los primeros programadores que hacían que el computador eran tan debiluchos que uno de los astronautas, John Glenn, antes de subirse en la cuestión, hablaba con una de ellas y le preguntaba si ella había calculado lo que le decían que estaba pasando. Y si ella le daba el pase, entonces él se subía, porque le creía más a una de ellas que lo que le creía al propio computador. Así que, bueno, un ángulo que las mujeres participaron de una manera muy anónima, de una manera incluso discriminada dentro de la NASA. Y los primeros astronautas, desgraciadamente, fueron todos varones, porque fueron reclutados de la Fuerza Aérea principalmente, o en Estados Unidos la Marina también tiene una rama aérea, y eran todos pilotos de prueba. Entonces, era el Club de Toby, los primeros astronautas de la NASA. Y desgraciadamente, tardaron mucho tiempo en volar una mujer los americanos al espacio. Bueno, el objetivo era la Luna, y para no quedarnos aquí hasta las 2 de la tarde, yo a las 2 tengo que estar en mi casa, vamos a cortar esto. Hicieron un proyecto, que era el proyecto Gemini, fueron aprendiendo. Además, esto lo hicieron a la velocidad del rayo, porque tenían una solución ingenieril, la fabricaban y tiraban a dos, normalmente eran dos al espacio, lo probaban, resultó. Vamos al siguiente. Nos hicieron 10 pruebas con cada una de las cuestiones. Fueron probando una, la otra, la otra, la otra. Entonces, al final, los tipos tenían niveles de incertidumbre bastante grandes, porque eran muchas estructuras, pero que habían sido probadas una sola vez. Y de hecho hubo más de una metida de pata, con muertos de por medio, héroes. Los del Apolo 1 murieron los tres en un incendio dentro de la nave, porque la nave, la escotilla se abría hacia adentro, Y los que podían abrirla eran los que estaban dentro. Pero empezó el incendio y el humo los derribó y no sé cómo finalmente abrieron a los 3-4 minutos y estaban los tres muertos. Tuvieron que cambiar la manera de la puerta, el oxígeno, una serie de cosas. Estos, los del Apolo 8, el proyecto Estrella era un cohete enorme, el más grande que se ha construido, el Saturno 5, que tenía 5 motores y arriba iban las naves Apolo, que tenían 3 módulos. Un módulo de comando, un módulo de servicio y un módulo lunar. Estos tres fueron los primeros en subirse a uno e ir a la Luna, el Apolo 8.
Ahí están los tres niñitos. Esta es la Tierra. Fíjense que es curiosa. Esta es una de las pocas fotos en que el sur sale para arriba. Acá está el sur, ahí está Chile. Aquí está, digamos, el Cabo de Hornos. Brasil es toda esta masa. Y por aquí estaría el Ecuador. Ustedes ven que la Tierra es plana, naturalmente. Ahí también se ve claramente que la Tierra es plana. Y aquí está la Luna en primer plano. Esta es una foto del año 68 tomada por el Apolo 8. La Luna en primer plano y la Tierra de fondo. Que aquí, por supuesto, la Tierra, una parte de la Tierra está de noche. El Carigallo está como por acá arriba, alumbrando la Tierra aquí. Y ellos fueron los primeros. La Luna gira alrededor de la Tierra, pero también gira sobre un eje. Pero gira en el mismo tiempo sobre un eje y alrededor de la Tierra. Entonces la Luna le está dando siempre la misma cara a la Tierra. Si la Tierra estuviera ahí y yo fuera la Luna, entonces yo voy mirando ahí y voy siempre mirando para allá. Entonces los de la Tierra nunca me van a ver la pelá porque estoy siempre mostrándoles la nariz. Y al estar aquí, mi cuerpo ha girado 180 grados con relación a la otra persona. Yo también he estado girando sobre un eje en el cuerpo. Bueno, por lo tanto, la Luna tiene una parte oculta. Y por favor, yo los invito a todos, un ministro de Educación que cada vez que lo recuerdo, lo trato de tonto, un ministro de Educación quería enseñarnos chino mandarín. Los niños en China se demoran 10 años en aprender a leer y escribir chino mandarín. Entonces, ese gallo realmente no. No, es para hacer negocio con los chinos. Yo creo que Chile tiene que tener horizontes un poquito más elevados que hacer negocio con los chinos. Y no puede ser eso. Pero lo que yo les pido a todos y a todas, hablemos castellano. Apropiense de más palabras del castellano. Porque las palabras son como los lápices de colores. Si yo tengo más palabras, es como tener más lápices de colores como para poder armar un panorama. Dicen los que saben, yo escucho y repito, un joven o una joven que da la prueba de selección universitaria y saca 500 puntos, domina 800 palabras del idioma castellano. 800 palabras, ¿para qué alcanzan? Para tener una palabra para hablar de la puerta, la silla, el techo. 800 palabras son un lenguaje meramente descriptivo. Una palabra para el cerro, una para el valle, otra para el río, otra para el. Pero si uno quiere tener pensamiento un poquitito más allá de la ruca y de la tribu, uno necesita, se espera que una persona culta domine unas 8.000 o 10.000 palabras. Con 8.000 o 10.000 palabras uno puede hacer filosofía. Ustedes dirán a mí, si ni siquiera enseñan filosofía, bueno, ¿para qué quiero? Pero digo filosofía porque significa que con 10.000 palabras uno puede pensar, pensar de a de veras. No, si no, dibujemos con jeroglífico. Entonces, en vez de pájaro, hacemos un pajarito, un dibujo. Pero el hombre evolucionó y ya no necesitamos hacer un jeroglífico y una cuestión así para que parezca un río o que parezca una culebra. No sé cuál sería la diferencia entre un jeroglífico de un río o de una culebra. Tenemos un lenguaje, tenemos un idioma, tenemos un alfabeto. ¿Sabe? Tenemos 26 o 28 letras, ya nunca sé cuántas van quedando, porque a dos me las echaron antes cuando yo era niño, eran 28, pero la doble L, que se supone que era una letra, chao pescado, y la CH también. Ahora Chile empieza con C, no con CH. Bueno, pero el alfabeto es una maravilla. Además también dicen que el lenguaje es la sabiduría de las 100 generaciones que nos precedieron. No tan solo nuestros padres y abuelos, sino tienen 100 generaciones para arriba que nos hicieron el enorme favor de ir inventando palabras para describir cosas. Y nosotros somos herederos de toda esa sabiduría. Entonces, por favor, lean y lean y lean y lean y vayan apropiándose de más palabras. Y si necesitan pintar un. Yo cuando chico me compraban unas cajas de lápices de colores, seis colores. Un rojo, un azul, un amarillo, un verde, un café
Y no sé si era un blanco o un negro. No, negro no, porque uno tenía lápices de mina para pintar negro. Blanco debe haber sido. Pero de repente yo empecé a ver cajas de 24 colores. Tres verdes, tres azules. Chuta, fantástico. No tenía que pintar el cielo todo del mismo azul. Tenía varias tonalidades de azul. Lo mismo pasa con el lenguaje. Y toda esta cuestión es para decirle que la palabra oculto se parece a la palabra oscuro, porque los dos empiezan con O. Pero oscuro es una cuestión, algo puede estar oculto y puede estar a plena luz del día, y algo oscuro puede no estar oculto. Hay una canción, creo que de Pink Floyd, que habla del lado oscuro de la luna. Parece que ese día había fumado más de la cuenta, porque la Tierra tiene un lado oscuro. La parte que no le da el sol, eso se llama noche. Y como la Tierra está girando, la noche también gira alrededor de la Tierra. Entonces la Tierra tiene un lado oscuro. La Luna tiene un lado oscuro, pero que también va girando, porque la Luna está girando. Pero la Luna tiene un lado oculto, que es la parte que no le podemos ver, es este. Y ahí decían que ahí tenían los ovnis o no sé qué, porque ahí los astrólogos o alguien así iluminado, con ayahuasca o con otro tipo de cuestiones ilegales, bueno, tomaron fotos y no había nada. Hay una pequeña diferencia, hay muchos cráteres en el lado oculto y no hay mares. Los mares son estas partes medio negruzcas, hay casi, creo que hay un solo mar en el lado oculto. Bueno, aquí estamos el 20 de julio del 69, van bajando dos compadres para pisar la luna. Y allá tenemos la tierrita. Aquí están viendo de dónde venimos. Aquí la mitad estaba de día y la mitad estaba de noche. Estos fueron los tres primeros seres humanos que hicieron historia llegando a la luna. Y siempre yo les digo, sobre todo a los niños y a los no tan niños, uno aprende mucho mirando. Y si ustedes miran y no saben quiénes son, mírenle la cara. ¿Cuál es el que tiene más cara de jefe, güa? El que está más contento de los tres. Obviamente es este, güa, que está sonriendo y muestra los dientes en la sonrisa. Este era el jefe. ¿Y cuál era el otro que sí sonríe, pero con menos ganas? Es este. Estos dos fueron los que bajaron a la luna. Y este, que no sonríe, pero en absoluto, y que está con una cara bastante avinagrada, que acaba de morir el Michael Collins. Murió hace como 6 meses atrás. Collins fue el que se quedó arriba en la luna, orbitaron y se separaron. Y en el módulo lunar se fueron Armstrong y Aldrin. Y Collins se quedó dando vuelta. El único de estos tres que queda vivo, curiosamente estos tres, los rusos o los señores soviéticos, según como lo queramos ver, partieron con astronautas muy jóvenes porque pensaron que el gran desafío de salir al espacio era la fuerza física. Los americanos se fueron por otro lado. Dijeron, hasta los 40, la gente suficientemente joven, suficientemente fortacha físicamente, pero tiene la cabeza un poquito más equilibrada. Entonces cambiaron los astronautas. El segundo astronauta ruso tenía 25 años. La Valentina Tereshkova tenía 26. Gagarin tenía 27. En cambio, los americanos, este trío, tenían 39 años. Los tres tenían la misma edad cuando fueron a la luna. Ahí en esa parte, aquí tenemos los mares. Esto parece un conejo. Esta es la cabeza, las orejas para abajo. Aquí está el tórax del conejo, la guata. El conejo medio guatón, porque tiene más guata que tórax. Y aquí las patas y el pompón. Ahí tocaron suelo. Alunizaron, estos son alunizajes en serio, no son las porquerías que nos da la tele. Aldrin está aquí, aquí llegaron en esta cosa, y era una cuestión parecía araña, tenía cuatro patas solamente así, y con las cuatro patas tocaron el suelo, y después la parte de arriba se va a ir a encontrar con Collins, dejaron varios experimentos, ahí hay una bandera, una cosa, no, no quiero, yo soy re disipado, pero me dijeron que a la una teníamos que irnos, así que voy a hacerla cortita.
no se ve ni una estrella en el cielo por una razón muy simple. Las antiguas, aunque ustedes no lo crean, antes las fotos no eran con un celular. Había que ir a comprar un rollo, y ese rollo ponerlo en una cámara, tomar la foto y después revelar el rollo. Pero en la foto uno tenía que tener un fotómetro para ver qué velocidad le ponía a la foto y qué apertura. Si había mucha luz, uno le ponía un diafragma chico y una velocidad muy alta. En la luna hay una cantidad de luz extraordinaria, pues la luna no tiene atmósfera. Le pega el caregallo. Ahora, la luna al mediodía, la temperatura del suelo es como 120 grados. Entonces esto, como no son tontos, no iban al mediodía de la luna. Iban cuando recién estaba saliendo el sol. El sol había salido. El sol se demora 15 días en recorrer el arco del cielo de la luna. Como a los 3 o 4 días de haber salido el sol, ya el suelo está más calentito, porque en la noche se enfría, pero más que una pata de pingüino. Y si ustedes se fijan, las sombras eran bien largas. En todas las fotos se ven sombras bastante largas. No tengo más fotos mostrando sombras. Y el hecho de que no se ven estrellas es simplemente que el rango dinámico que permitía un rollo de película era más o menos corto. Entonces, si hubieran dado un tiempo no tan rápido, hubieran salido estrellas, sin duda, pero toda la parte de aquí hubiera salido totalmente saturada y no hubiera mostrado ningún detalle. Estas fotos están tomadas para mostrar los detalles del astronauta y ustedes ven que en las partes oscuras no se ve absolutamente nada. Bueno, acá tampoco se ve nada por eso. Hay varios de estos que no quieren estudiar, no quieren razonar. No, yo no creo que hayan ido a la luna, mi betinca, compadre, que no. Y ahí se dan otra aspirada al pito de marihuana y empiezan a explicar tonteras. No, porque ahí no se ven estrellas, porque se hubieran visto estrellas. No, no. Mira, Estados Unidos invirtió más de 200 mil millones de dólares, algo más o menos contundente, en mandar a estos chiquillos a la luna. Y no, esto no era una pantomima, porque, bueno, hubiera sido el robo más grande del mundo, el robo más grande de la historia. Desde Adán y Eva no hubiera habido un robo más grande si los de la NASA se hubieran echado al bolsillo todo lo que el pueblo de Estados Unidos invirtió. Bueno, esto es lo que dejaron en una pata, que bueno, siempre hago, dice, los hombres del planeta Tierra, bueno, aquí abajo está para los que no les gusta el inglés, los hombres del planeta Tierra primero pusieron una pata sobre la Luna en julio del 69. Y aquí dice, we came in peace for all mankind, que se puede traducir como vinimos en son de paz a nombre de toda la humanidad. ¿Y en qué otro son iban a ir? Yo quedo alucinado cuando leo estas cuestiones. ¿Iban a ir a pelear con las piedras? Además, lo otro que también es alucinante, este era el símbolo. Van en son de paz. Y el símbolo es un águila. La iconografía nos dice que la paloma blanca es un símbolo de la paz. Y el águila, e incluso ya si uno es choro, pero choro, es un águila bicéfala, con dos cabezas para que te picoteen al mismo tiempo. Un águila con una sola cabeza no es tan terrible, pero este animal no es un animal de la paz. Y en esas garras inmundas le pusieron una ramita de olivo para que pareciera. No, yo creo que esto fue en julio, debe haber estado de vacaciones el gallo que hacía estos símbolos, porque no se puede entender que hayan hecho una estupidez de este estilo. Bueno, volvieron sanos y salvos los tres. Después fue el Apolo 12, en noviembre del 69, estos tres chiquillos de acá, ahí están los nombres, ahí ya había vuelto de vacaciones el compadre y puso una cuestión más bonita, pues era más razonable poner eso. Y el Apolo 13, la nave para allá tiene tres módulos y en uno de los módulos se rompió un tanque de oxígeno y el tanque de oxígeno sirve para que la galla respire, pero además para generar energía eléctrica. Se que murieron de frío, se tuvieron que meter los tres, así como en las micro, en la parte para bajar a la luna, que solo estaba pensada para dos. Ahí se acurrucaron los tres como en un bote salvavidas, dieron la vuelta por la luna y se devolvieron. Y con un milagro pudieron inventar todo sobre la marcha, porque no estaba planificado que se rompiera. Y fíjense ustedes,
Esto me lo hizo ver un tipo que era de la NASA. Esta no es que yo sea tan pillo tampoco. A mí me encanta mirar. ¿Será que tengo tiempo? Y esta es la foto oficial del Apolo 13. Y están vestidos de civil porque no lograron el objetivo que era llegar a la Luna. Todos los otros están vestidos de astronautas. Pero el Apolo 13, la foto oficial es esta. Lowell, Swigert y Heise fueron los tres que estuvieron a punto de irse a ver a Don Sata. Así que en el Apolo 14 mandaron a un veterano que era Alan Shepard. Este compadre tenía, ya estaba casi cincuenteando, tenía como 48 años. Era el primer norteamericano que había hecho un vuelo suborbital. Entonces dijeron, si necesitamos un tipo con experiencia, Alan Shepard. Y tiraron al Alan Shepard para el espacio y le fue muy bien, ni un problema, etc. Y Alan Shepard, dentro del anecdotario, llevó un palo de golf y una pelota de golf y le pegó un pelotazo y cayó la pelota como 5 kilómetros más allá, porque la gravedad de la Luna es 6 veces más baja que la de la Tierra. Así que el mejor golpe de golf en la Luna lo dio Alan Shepard. Hacían sus tonteras. Y en el Apolo 15, para los que estudien física o hayan estudiado física, llevaban martillos para agarrar a martillazos las piedras y traer todos los vuelos cuando volvían, como al bajar bajaba con estas cuatro patas, pero al subir era solo la parte de arriba, le echaban como 100 kilos de piedra. Piedra y rocas, tierra suelta, de todo lo que viniera. Y llevaban martillos de geología. Y uno de ellos llevó, para no cargar la cosa, una pluma. Y entonces se puso y tiró la pluma y el martillo y las dos caen exactamente en el mismo tiempo. El experimento de Galileo. Galileo dijo, los cuerpos caen con la misma velocidad y si no es así aquí, es por el efecto de la atmósfera. En la Luna no hay atmósfera y el experimento de Galileo lo hicieron en el Apolo 15. Creo que en YouTube está esta imagen de cómo cae la pluma. El Apolo 16 fue en abril del 72 y el Apolo 17, con este compadre a la cabeza, Eugene Cernan, fue la última nave en ir allá, en diciembre del año 72. En diciembre de este año se van a cumplir 50 años del último vuelo a la Luna. Afortunadamente, 50 años es mucho tiempo, hasta para mí, harto tiempo, para qué decir a los que tienen menos de 20, lo que serán 50 años. Pero ahora tenemos otro proyecto de la NASA, que antes del proyecto era Apolo, el dios de la belleza y no sé qué. La hermana melliza de Apolo se llama Artemisa. Y entonces ahora el proyecto se llama Artemisa. Tienen que equilibrar un poco la cosa. Ya Apolo era un proyecto bien machista. Artemisa va a llevar mujeres y también va a llevar hombres de color negro, a la Luna. Así que eso va a ser pronto, en un par de años más. De hecho, ahora en noviembre creo que está anunciado Artemisa 1, es el pique que se van a pegar, pero sin gente, para dar una vuelta con un cohete nuevo, que es más chico pero más potente que el Saturno 5, y van en el Artemisa 2, en un año más, un año y medio más, van a poner una estación espacial orbital alrededor de la Luna. Y Artemisa 3 es cuando ya va a ir con gente la cosa, se van a conectar con la estación espacial orbital alrededor de la Luna y de ahí van a bajar al polo sur de la Luna. Pero eso es para otra historia. Uy, hasta aquí no hablaba una palabra de Marte. Bueno, y esto se supone. Bueno, estamos aquí en la Tierra. Este es el sistema solar, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Los cuatro planetas grandes están muy lejos y son muy fríos. Júpiter, 150 grados bajo cero. Saturno, 170. Urano, 180, 190. Neptuno, 200 grados bajo cero. Entonces, a estos cuatro no queremos ir. La chuchoca está aquí. Mercurio está muy cerca del Sol. Es muy caliente. Además, Mercurio tiene una cuestión rarísima. El día en Mercurio, si ustedes compran una parcela en Mercurio, váyanse con ojo. Porque el día en Mercurio, el día con el caregallo arriba, demora 88 días. Terrestre. Y la noche demora 88 días terrestres. Es decir, el ciclo son 176 días, con los cuales hay 88 con el sol alumbrando el suelo. Y la temperatura en el suelo de Mercurio llega a 400
20 grados sobre cero en el día, y en la noche baja como cerca de 200 grados bajo cero. Así que a Mercurio no vayan, no, aunque se le digan que es barato y todo lo demás, parcelas de Mercurio están descartadas. ¿Para dónde vamos? ¿A Venus o a Marte? Si ponemos a la Luna a una distancia de un metro, así como un paso, Venus, cuando está cerca de la Tierra, está a 110 pasos. Y Marte está a 200 pasos, 200 metros. Es decir, es mucho más fácil ir a la Luna que ir a Mercurio, ir a Venus o a Marte. Pero, bueno, la Luna ya fuimos, así que está muy vista. Deberíamos ir a Venus, pero en Venus hay 460 grados Celsius. Esa es una pregunta para un concurso. ¿Cuál es el planeta más caliente del sistema solar? No es Mercurio, es Venus. Porque tiene una atmósfera terrible. Todo lo que se pudo evaporar en Venus se evaporó. Todo se fue a la atmósfera. La atmósfera, la presión atmosférica es de 90 kilos por centímetro cuadrado. Aquí tenemos un kilo por centímetro cuadrado. En Venus tendríamos 90 kilos. Es decir, si estamos ahí acostados en el suelo, vamos a quedar como esos tigres esparramados como alfombra por la presión. Pero además vamos a quedar rostizados o al dente en 2-3 minutos. Porque ahí en Venus, de día y de noche, hay 460 grados. Así que Don Sata es el único que puede vivir tranquilo y contento. A lo mejor yo no descarto la idea de que Don Sata me lleve para allá. Yo creo que abajo hay mucha callada, ya hay algunos que no son de mi preferencia. Así a lo mejor Venus está un poco más desocupado, pero de que voy a tener calor, sin duda. Ir a Venus por ahora está descartado. Ahora en 5.000 años más, ¿quién dice que nada? El hombre, bueno, el Homo sapiens, o el Homo, porque de sapiens de repente yo dudo que tengamos mucho, el Homo sapiens, ahí, porque el armar el sapiens, tenemos 100.000 años. Bueno, no hace nada, los griegos empezaron a pensar hace unos 2.500 años. En 2.500 años más, en una de estas sabemos pensar más y podemos ir a Venus, pero por ahora está descartado. Venus tiene volcanes que tienen azufre. Así que el objetivo es Marte. Tenemos que ir a Marte y reitero, lo mismo que decía Kennedy, no es que yo me quiera poner a esa altura, pero hay que ir a Marte porque no se puede. Lo otro que les digo a todos, yo creo que a la gran mayoría de aquí, yo les quito el celular y quedarían, o se les queda el celular aquí y no alcanzan a llegar afuera cuando empiezan a volverse locos porque no andan con celular. Esto, que parece que fuera, que lo dan los árboles, es producto de que el hombre fue a la Luna. Los computadores con el que está ahí encima y todos los que ustedes tienen por ahí, es producto de que el hombre fue a la Luna. La televisión por cable, la televisión vía satélite, toda la electrónica, todo es producto de que el hombre fue a la Luna. Cuando yo estaba en esta escuela, y con todo respeto, me acuerdo de algunos amigos que eran bastante más comunistas que yo, me decían, mira los gringos estúpidos, gastan plata en leceras cuando hay hambre en la Tierra. En Chile, cuando yo estaba acá en la escuela de ingeniería, habían unos 100.000 teléfonos. Unas cuestiones negras que uno le tenía que mover un dial. Ahora hay 25 millones. Hasta el gato tiene un celular hoy día en Chile. Antes, las casas, una de cada 10, una de cada 20 casas, tenía teléfono. Y los otros, oiga, vecino, ¿puedo dar su número para que me dejen un recado? Porque estoy postulando un trabajo y di su número. Hoy día todos tenemos teléfono. En la casa hay 4 personas y cada cual tiene un celular. Antes, ya, pues corta que yo quiero hablar o que me tienen que llamar. Un lío completo. Entonces, el hecho de que los seres humanos de este planeta hayan podido salir afuera nos cambió la vida a todos y a todas y a todes. Pero también, toda esta jerigoncia de meterle letras, hagamos. Hablar es re fácil, es barato. Uno gasta un poco de saliva. Pero la gracia es hacer cosas, ser inclusivo. Porque si los femicidios no bajan, no sacamos nada con saludar, estamos contentas y contentos y contentes porque no. Tenemos que respetarnos, pero no con la palabra, con los hechos. Eso es un pequeño detalle. Yo soy muy contrario. El idioma castellano es muy bonito y tiene una estructura bastante clara.
Entonces respetemos la estructura del lenguaje. Entre otras, una palabra que ya se puso de moda. Y que es más, si uno pasa a ser como machista leninista si no habla de presidenta. La palabra presidenta no existe. El que preside es el presidente. Puede ser el presidente o la presidente o le presidente, lo que ustedes quieran. Pero el que preside es presidente. El que ataca es atacante. No hay atacantas. Si tú me atacas, tú no eres atacanta. Tú eres la atacante. Claro, atacante, presidente, etc. Hay muchas palabras. Claro, yo voy al dentista, pero mi dentista es masculino, así que yo voy al dentista. Y yo fui pianista en una época porque yo tocaba piano. Entonces, el que toca piano, no vamos a hablar de pianista y pianista y pianiste y pianistu. No, cortémosla de hacer jerigoncia y entendamos lo que uno está diciendo. Bueno, hacer una pausa comercial. Marte es un planeta muy bonito que tiene un montón de gracia, rota, a diferencia de la Luna, que rota en un mes. Marte rota en 24 horas y media. Es decir, el día marciano es estupendo. Mire, aquí tiene, esto yo estuve obsesionado con, este es el Valle Marineri, que es una tremenda cicatriz que ya se la voy a mostrar. Marte es como la mitad, dejémoslo en la mitad para los amigos, es la mitad de la Tierra. Es decir, dar la vuelta a la Tierra son 40.000 kilómetros, dar la vuelta a Marte son 20.000, 20.000 kilómetros. Entonces no se crean que esta cuestión uno la camina a pie de un lado para otro. No. Caminar a pie, no. Del medio hasta el borde uno se demoraría como medio año caminando 5 kilómetros por hora. Está inclinado el eje de Marte y tiene estaciones, primavera, verano, otoño y invierno, y se acumulan hielos en los casquetes polares. Y tiene una débil atmósfera que se ve por ahí y hay algunas nubes. Y la temperatura en Marte, en Venus es insoportable, ahí no podemos resistir. Pero en Marte, en las partes ecuatoriales, la temperatura es como 0 grados. En Punta Arenas hay 0 grados o 5 grados bajo cero y viven de lo más contentos, hasta las ovejas viven contentas. En el polo en Marte hay 120 grados bajo cero. Entonces, no se compren una parcela muy al polo de Marte porque es así que la calefacción van a gastar más que lo que gasten en la parcela. Y Marte, el año en Marte dura 687 días, que es como un año y 10 meses, dejémoslo en 2 años. Es decir, el año marciano es el doble más largo que acá. La duración del día son 24 horas y 39 minutos. Es decir, sale el sol y en 12 horas 20 se pone, 12 horas 20 la noche. La atmósfera es muy tenue y el suelo se enfría y en la noche la temperatura baja como a 40 grados bajo cero. Moraleja, en Marte, por lógica, hay que estar metido como en cueva o en caverna, armar iglúes que parcialmente estén. El otro día leí una cuestión, si uno en Marte, uno no va a llevar cosas desde la Tierra a Marte, porque es carísimo llevar hasta un Super 8. Allá lo que hay es tierra, bueno, no es tierra, es Marte, bueno. Allá, claro, uno con una pala sacará a Marte, no puede sacar tierra. Pero entonces uno hace una cuestión y después le echa regolito, lo llaman para no decirle tierra, encima con 1 metro la radiación ultravioleta que la piel nos va a liquidar allá, o la radiación cósmica, la podemos parar con un, y lo mejor sería una cueva natural y por ahí, y entonces uno después cierra esto, lo presuriza y uno vive adentro y después un pasillo y hace otro iglú, y después otro pasillo y hace otro iglú, y las ciudades en Marte van a ser en principio una colección de iglúes conectadas por un pasillo. Uno no puede hacer una cuestión como el Movistar Arena aquí, en que metamos 5.000 o 10.000 personas, porque si cae un meteorito y lo rompe el techo, van a quedar todos afuera, y a lo mejor no hay manera, pero si hay 5.000 personas y hay 10 de estos lugares con 200, 300 personas, se cierran todas las compuertas para aislar el que está en problemas por un incendio, por la caída de un meteorito, lo que sea. Los bomberos van, los rescatan y los
amontonan en lo que está y mientras reparan lo que se cae. Hacerlo bajo tierra tiene la gracia además que se va a enfriar menos en la noche. Entonces vamos a tener menos necesidad de estar poniendo calefa en la noche. Y esto, bueno, léanlo. Yo voy a tomar agua. En Marte uno pesa el 37-38% de lo que pesa en la Tierra. El que pese 100 kilos aquí, en Marte va a pesar 37. Va a ser igual de gordo, pero va a estar livianito, gordo liviano. Yo peso 70, 71, en Marte pesaría como 28. Así que yo feliz me iría a Marte y podría andar saltando como canguro, con las mismas patas que tengo ahora, que ya no me permite moverme con mucha agilidad en Marte. Entonces el turismo para tercera edad para Marte va de todas maneras, porque vamos a ser mucho más ágiles en Marte. Y si uno se queda poco, si uno se queda unas 2 o 3 semanas, en vez de ir al Caribe, yo preferiría ir a Marte. Claro, el viaje para allá son 7 meses. Entonces uno va a tener que llevar harto naipe, cacho y juego para entretenerse. Ir con un grupo de amigos, lo pasaríamos bien. Y después, 2, 3, 4 semanas en Marte, uno va a andar súper ágil y después se devuelve. Es como tomar un crucero y andar echando el pelo por ahí y volver. Pero al revés, miren, este es Marte, por si quieren seleccionar una parcela, este es el ecuador marciano. Hasta más 30 o menos 30 en esta franja de aquí a acá hay 1.500 kilómetros, más o menos. Es decir, hay 3.000 kilómetros y por acá son 22.000 kilómetros de largo. Es decir, es un fondo bastante grande. Entonces el barrio alto en Marte es la parte roja. Aquí está seleccionado por altura. Los barrios intermedios, digamos, Ñuñoa está como en verde, y después ya los barrios bajos están en azul. Este es como un agujero, esto debe haber sido un asteroide que le cayó ahí a Marte y le dejó una enorme cicatriz. Esto tiene como 3.000 kilómetros por 3.000 kilómetros. No se crean que es para estar en un borde y mirar el otro. Aquí también hay otro accidente, y este es el Valle Marineri, que tiene 4.000 kilómetros de largo, 200 kilómetros de ancho y 7 kilómetros de profundidad. Lo más probable es que en Marte haya habido agua hace 3.000 millones de años, y haya habido hielo y todo el deshielo de estos tres grandes alturas. Este es el Monte Olimpo, que tiene una altura de 23 kilómetros, es la altura más grande del sistema solar. Y esto parece las Tres Marías, son tres volcancitos más bajos que el Monte Olimpo, y después de aquí, esto se debe haber desaguado para allá. Este es el Monte Olimpo y este es el Valle Marineri. Chile cabría desde Visbiri hasta Punta Arenas, y miren, este no se ve mucho, este es el Valle Marineri a lo largo. Esto está alto y esto, de aquí a acá hay 7 kilómetros de profundidad. Yo voy a tratar de comprarme un terreno aquí, entre estos dos cráteres, con una linda vista para allá, y aquí uno puede poner una especie de parapente y tirar giles para abajo, 7 kilómetros. Ahora, ¿cómo van a subir? Ya es problema de ellos. Gateando subirán a través de todas estas cuestiones. Pero Marte es un desierto brutal. Es peor que cualquier desierto que haya en la Tierra. Pero para poder sobrevivir en Marte, va a haber que usar el ingenio humano en todo su esplendor. Y uno de los problemas ahí es que hay tormentas de arena. Esta es una foto de Marte el 26 de junio del 2001. Y el 4 de septiembre había una tormenta de arena que alcanza características globales. La arena sube hasta como 50 kilómetros de altura en la atmósfera y agarra el planeta entero. Y puede estar un mes la tormenta de arena antes de disiparse. Entonces, uno de los problemas ahí, esta es otra cosa. Marte tuvo un campo magnético y el Sol tira el viento solar, pero el campo magnético es un escudo que lo obliga a dar una vuelta y protege la atmósfera. Pero Marte, como es más chico que la Tierra, la masa de Marte es 10 veces menor que la masa de la Tierra. Entonces, el Marte se solidificó entero. Posiblemente no tiene núcleos líquidos,
Entonces sonó el campo magnético. Al sonar el campo magnético, el caregallo le empezó a pegar a la atmósfera y le fue llevando las moléculas de la atmósfera, le pegaba chilito a la atmósfera y la transformó a Marte como un cometa. Y durante 100 millones de años le fue sacando la atmósfera. Pero cuando la atmósfera se debilitó, todos los líquidos se fueron para la atmósfera. No puede haber líquido. Si yo pusiera esto en una cámara al vacío, todas las moléculas de agua se irían, agarrarían papa, porque el agua está aquí porque está confinada por la presión atmosférica. Entonces, los océanos, los ríos, los lagos, todo lo que había en Marte se perdió porque perdió el campo magnético. Esto es un paisaje marciano. Esto, hay una nave que se llama el Curiosity. Estas son fotos de las ruedas del Curiosity. Ahí tenemos el Curiosity en Marte, ahí está rascando, buscando. Y esto es bien interesante. Esta es la órbita de la Tierra en azul y en rojo está la órbita de Marte. La órbita de Marte es más elíptica que la órbita de la Tierra. Entonces, aquí la Tierra le va sacando una vuelta más a Marte. Aquí están en oposición. El Sol está para un lado y Marte para el otro. Agosto del 2003. La Tierra da dos vueltas y llega aquí a noviembre del 2005, mientras Marte dio una vuelta y llegó acá. Es decir, por cada vuelta de Marte, la Tierra da dos. Aquí está otra oposición, 2007, 2010, 2012. Es cada dos años, dos meses, una nueva oposición. Hay oposiciones muy buenas y oposiciones medio malitas. Y aquí hice un gráfico medio picante, pero es lo que hay. Esta es la distancia a Marte en oposición. El 2010 eran 100 millones de kilómetros, 2012, 2014, 2016. El 2018 estuvimos muy cerca de Marte, menos de 60 millones. El 2020 estuvimos bien. 2022, ahora, si ustedes miran el amanecer, están las Tres Marías, está Orión, está Marte un poquitito más al norte. Pero no tiene el esplendor que tuvo hace cuatro años atrás. Y las próximas oposiciones son bien mediocres. En el 2033 y en el 2035 vamos a volver a tener buenas oposiciones. Yo creo que el hombre va a estar preparado para tirarse el pique a Marte, no para ir a colonizar Marte, pero para ir a Marte como en el año 2033 o el 35. Y hay una carrera, antes eran los soviéticos y los americanos, ahora se cambió la cosa, son los chinos los que quieren ir a Marte, o los americanos, y los chinos están calladitos, haciéndose los chinos, pero van a ir a Marte, sin duda. Pero los americanos quieren llegar primero para no perder la hegemonía de la conquista del espacio. Así que yo creo que en esa carrera van a seguir metiendo billetes y yo espero, me estoy cuidando, estoy portándome mejor para ver si llego a ver cuando vayan a Marte y que no sea mi nieta que me diga, tata, llegaron a Marte. No, mijita, hoy día es jueves. Claro, espero entender cuando mi nieta me cuente de que llegaron a Marte y yo me sonreiré. Y de ahí me iré a dar un satayesto, ya es pura chacota, y lo voy a pasar muy rápido porque se me pasó el tiempo. Aquí hay una nave que va para Marte. Esto es todo mentira, para que no crean que les estoy vendiendo cosas raras. Aquí va una nave que se va de la Tierra, pasa a la Estación Espacial Internacional, pasan al baño, compran Super 8, estiran un poco las piernas y se largan y se van para Marte. Allá está, en Marte, y aquí está el astronauta chileno que le dice, dele, 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 dele. Es decir, en Chile tenemos, pero cantidades de postulantes para esta pega, y aquí el japonés baja con esta cuestión. Después de que baja, inflan una tremenda manga para no estar tan apelotonado. Ahí el astronauta chileno está a la expectativa, sin hacer nada, no ayuda para nada, pero está esperando. Y aquí están todos los países que irían, Estados Unidos con un ego un poco grande, esta tremenda bandera, y están todos los países de la ESA, la Comisión Europea. Aquí está esta manga que inflaron, aquí tiene una 6x6, ya no son 4x4, 6x6. Aquí llegó otra y van armando aquí el cagüín. Y esto es muy importante. Esto es una geóloga. Bueno, yo le veo cara de mujer a esta y además tiene las uñas pintadas, como digo, bueno, eso es broma. Pero es una geóloga que está recogiendo piedras. Es fundamental
que la mujer se incorpore a esta aventura. Este, lo reitero, es el siglo de la neurona. Y las mujeres tienen, creo que cada uno de nosotros debería tener 200.000 millones de neuronas. 200.000 millones de neuronas. Algunas neuronas están medio dormidas, pero en general la cantidad de neuronas que tiene el cerebro femenino o masculino son las mismas. Y por lo tanto, como para ir a Marte no se necesita músculo, no se necesita la roca o no un tipo así, no. Basta con que piense derechito y clarito. Así que las mujeres están convocadas porque la gracia es armar una colonia, conquistar Marte. Ahí tenemos otra nave, ahí un atardecer en Marte en que se empiezan a ver estrellas. Bueno, esto es un dibujo, así que es re fácil dibujarla. Aquí este es el alcalde de Las Condes que va a poner unos globos con unas cámaras que dicen que es para ver cómo está la cosa, pero está conectada con la PDI, así que no le creo mucho. Y dicen que es para ver las tormentas de arena. Y aquí el astronauta chileno está limpiando los paneles solares. Después de la tormenta de arena, los paneles van a quedar como Berlín. Así que, además también, como hay tormentas de arena que pueden durar un mes, los paneles solares van a valer re poco. Entonces hay que tener unas cuestiones que generen energía a través de energía eólica. El viento, en la tormenta de arena hay ráfagas de viento de más de 100 kilómetros por hora. Entonces hay que llevar un matapiojo que funcione en paralelo con esto y algunos otros sistemas. También uno puede, que ahora en Chile estamos tratando de hacer algo con el hidrógeno verde, fabricar y separar el agua, el H2O, en oxígeno e hidrógeno y usar el hidrógeno como combustible para mover un motor y generar energía eléctrica. Así que las tres formas, hidrógeno verde, energía eólica y energía fotovoltaica, hay que tener en Marte. Ahí hay dunas, lindos territorios, más bonitos. Y esta es la madre de las batallas. Feo el nombre de hablar de madre de las batallas. Esto es un invernadero en Marte. Un invernadero donde tenemos que llevar lechugas, tomates, de todo. Que me perdonen mis amigos trasandinos, pero argentinos no van a poder ir a Marte porque no se van a poder comer un bistoco en Marte, porque nadie va a llevar vaca a Marte, porque además dicen que comerse un bisté tiene el equivalente de 1.800 litros de agua. No es que no caben adentro del bisté los 1.800 litros de agua, pero la vaca vivió y tomó y comió pasto y el pasto hubo que regarlo. Entonces el gasto de agua, a lo mejor en esa época, lo que ya están haciendo aquí en el laboratorio, que pueden fabricar en el laboratorio un bistoco, sin vaca. Una especie de como impresora 3D, ya imprímeme dos chuletas, ahí está. A lo mejor con eso pueden comer proteína. Yo creo que a lo más van a llevar un pollito, como los pollitos de Frafra, que no sé para dónde se fueron, y allá serán gallinas que pongan huevos, un huevito duro con la ensalada, puede andar más o menos bien. Pero es fundamental que uno tenga invernadero. En un desierto terrible, en la noche el invernadero tiene que mantener un poco de calefa, porque en la noche puede llegar a 40 grados bajo cero y el invernadero se moriría a 40 grados bajo cero. Entonces, si logramos cultivar, ese es mi punto, y ya yo creo que por aquí, estoy ya 20 minutos pasado. Mi punto es el siguiente, si logramos cultivar exitosamente en Marte, vamos a poder cultivar en el desierto del Sahara, en el desierto de Atacama, en el desierto donde nosotros podamos. Lo que tenemos que aprender para vivir en Marte nos va a servir para cambiar de nuevo la vida en la Tierra. Cuando fuimos a la Luna, nótese, fuimos a la Luna, nos cambió la vida. Y cuando vayamos a Marte, nos va a volver a cambiar significativamente la vida a los terrícolas. Por supuesto que los que vayan a Marte ya tendrán lo suyo. Y ahí, bueno, y otra que, bueno, este es Elon Musk, que tiene cohete y que tiene todo un invento, pero aquí esto es también, después de algunos años de vivir en Marte, van a nacer marcianitos. Aquí tenemos uno, esta puede ser una marcianita, este es un marcianito. Y aquí están los papás, que a esas alturas, como la gravedad es menor, 37%, los músculos de las piernas se van a ir debilitando, porque uno no necesita, a menos que anduvieran saltando como conejos, no necesita uno las piernas así. Y por lo tanto, estos niños que nazcan
Ahí, si los papás le dicen, vamos a la tierra a conocer a los abuelitos, los niños van a venir para acá porque no saben en qué se meten, pero en la tierra los niños van a pesar 2 veces y media más. Entonces, si un niño pesa, por decirle alguna, un niño más o menos robusto que pese 40 kilos, va a llegar acá y va a pesar 120. Yo no logro imaginarme qué haría yo si yo llegara a un lugar donde pesara como 170 kilos. Te estaría en una hamaca, obviamente me caería al suelo, las piernas no me sostendrían. Entonces, los que se vayan a Marte van a terminar por ser, entre comillas, como una raza distinta, van a ser marcianos, porque no van a poder volver. A lo mejor, claro, Elon Musk dice, si cae un meteorito como el que mató a los dinosaurios y mueren todos los seres humanos del planeta Tierra, los que estén en Marte van a poder volver a repoblar la Tierra, pero les va a costar un montón adaptarse, porque Marte es mucho más amable, porque uno tiene un peso mucho menor, pesa el 37% de lo que pesa acá en la Tierra. Además, los marcianitos tienen que tener un carnet de identidad y un pasaporte. Lugar de nacimiento, Marte. Nacionalidad, marciano. Y si vienen a la Tierra, tienen que tener documentación. Porque si están indocumentados, ya sabemos lo que le va a pasar cuando llegue a la Tierra. Entonces va a tener que tener un registro civil. Y si no está en huelga, los van a tener que inscribir y darle pasaporte. Entonces tenemos que tener un registro civil, tenemos que tener algún tipo de policía, tenemos que tener un centro médico. Allá van a ser tan tontos que el que se enferme lo van a atender. Bueno, no, a ver, y su ISAPRE, y su... No, nada. Entonces hay que construir, que le vamos a enseñar a los niños en Marte sobre el combate naval de Iquique. Yo creo que no. ¿Qué le vamos a enseñar a los niños en Marte? Bueno, las leyes de Newton, porque las leyes de Newton de aquí y de allá son las mismas. Pero no le vamos a hablar de Arturo Prat, ni de Bernardo Higgins, ni tampoco de George Washington, ni de ninguna. Entonces, el desafío es de todo, porque tienen que ir educadoras allá, tenemos que criar los niños, tenemos que ver que se desarrollen, y tenemos que enseñarles ingeniería, electrónica, computación, comunicación, todo eso. Pero no las miles de tonterías. ¿Qué le van a importar a un marciano sobre Napoleón? Y sobre la batalla de Waterloo, en que Napoleón se lo echaron al saco. No. Entonces, es un desafío. Alguien decía que vamos a tener que inventar una nueva religión, porque Cristo vino a la Tierra a salvar a los seres humanos. Pero los marcianos no van a estar ni ahí, porque a Marte no fue. Entonces, no van a poder tener cruces en todas partes y decir, no, es que Cristo vino a salvarnos. Porque fue a salvarlos, a ellos, no a nosotros. Nosotros somos marcianos. Así que, bueno, no sé, yo no me quiero meter con la religión, pero hay un montón de ángulos. Miren, más invernadero, un avión. Bueno, se encontraron lagos subterráneos, uno que tiene 300 millones de metros cúbicos de agua, que está a 1.500 metros. Habrá que hacer un hoyo y sacarla. Y hay un cráter, el cráter Korolev, que queda cerca del Polo Norte. Aquí está el Polo Norte marciano, ahí está el cráter Korolev. El cráter tiene 84 kilómetros y este cráter tiene, creo que por aquí decía, el cráter tiene 2.200 kilómetros cúbicos de hielo. Si uno arma cubitos de hielo de un kilómetro por un kilómetro y un kilómetro, tiene 2.200 kilómetros cúbicos de hielo de agua. Ahora, el único problema es que está cerca del polo y uno tiene que irse cerca del Ecuador. Se va a ver que acá, y del polo al Ecuador, acá en la Tierra hay 10.000 kilómetros, en Marte es la mitad, son 5.000 kilómetros. Entonces no es tan poco, no es cuestión de ya agarra la cantimplora y trae agua del cráter, no. Además, en el cráter el hielo está a una temperatura bajísima y con esas paredes que tiene, pegado al hielo, está muy, muy frío el aire que impide que el hielo se siga evaporando. Así que agua hay, poca, pero hay. El problema va a ser acarrearla. Entonces, problemas como los que tenemos ahora. Chile, yo siempre digo, no hay agua. Es que nadie me ha traído agua. Y uno pone las manos para arriba para que las nubes le lluevan encima. Bueno, Chile frente al Pacífico, 5.000 kilómetros de costa, yo creo que en el mediano plazo no tiene derecho a decir no tenemos agua. Todo el agua del mundo está delante nuestro.
Ahora, en vez de esperar sentados que nos la traigan a la mano, tendremos que ir a buscarla, sacarle la sal al agua del mar, le saco la sal y meto agua adentro. ¿Por qué no? La tecnología está. Otros países lo han hecho y lo han hecho muy exitosamente. Y nosotros vamos a ser tan giles. Ah, no, es que las nubes no me han querido traer agua. No sé, yo la verdad es que espero que ustedes sean más inteligentes que la generación mía, que todo espera que se lo traiga el alcalde o el presidente. No ha traído esto, no, es que el presidente tiene la culpa de lo otro. No, es decir, tenemos dos manos en los extremos de los brazos que son las primeras herramientas que tenemos que usar. Bueno, finalmente, bueno, miren, la sonda Hope, Esperanza, de los Emiratos Árabes Unidos fue a Marte y están metiéndose en la carrera espacial. Los Emiratos Árabes Unidos, que aparte de camellos y petróleo, no tienen, bueno, tienen plata, pero la disposición de entender que la ingeniería y el desarrollo es fundamental. Los chinos lanzaron una cuestión que no sé ni pronunciar, Tianwen. Si uno lo pronuncia bien rápido, parece chino, Tianwen, uno, y lanzaron un aparato que camina sobre Marte y llegó exitosamente a Marte. Y también el Marte 2020 mandó una cosa que se llama el Perseverancia, o en inglés el Perseverance. Si uno no habla en inglés de repente, parece que no hablan en serio. Y el helicóptero, y un helicóptero chiquitito, que tiene dos hélices, una que gira para un lado y otra para el otro, el Ingenio. Y miren cómo esto parte de aquí. Aquí está la Tierra cuando parte la nave para Marte. Y la nave se va abriendo, 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 se va acercando a Marte. Marte es el punto verde. Se va acercando, 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 y la Tierra va a estar acá cuando llegue finalmente. Y ahí se acaba la simulación. Y fíjense que este arco de aquí a acá sería medio año, 6 meses. Estos son como 8 meses los que se demora la Tierra. Bueno, y lo que se demora la nave en llegar allá. Esto, para que no crean que esto no es como Superman que se va de la Tierra para allá. Ah, aquí está más corto, está. No, hay que lanzarlo con bastante anticipación y con la precisión para que llegue justo en el momento en que esté Marte ahí. Ah, es que nos atrasamos una semana porque estamos en huelga. Bueno, Marte va a haber pasado y ahí no veo cómo van a tener que salir persiguiendo a Marte. Bueno, la bajada en Marte puede hacerse con paracaídas y con retropropulsores, no tenemos tiempo. Esto, el Perseverancia llegó a un cráter que se llama G0, digámoslo en castellano. Esta es la Perseverancia, tiene un montón de cámaras y de tonteras, tienen incluso una cuestión que chupa anhídrido carbónico, la atmósfera marciana es anhídrido carbónico. Se están separando la molécula de anhídrido carbónico, CO2, y están armando oxígeno. Este es el Ingenio, el Ingenuity, que iba en la guata de este, y miren, este es el cráter G0, y aterrizó ahí porque se cree que en esa parte puede haber rastros de vida que hubo hace 3.000 millones de años. Y entonces están tomando muestras de aquí, de esta zona, la desembocadura de este río en el cráter. Miren, este es el aparato que tiene ahí una cuestión con energía solar para andar echando el pelo y vuela, es livianito. Y miren, aquí lo pueden ver. Y ha volado varias veces. Esto es una gran cuestión. Nunca nadie había, en la Luna nadie puede volar porque no hay aire, pero en Marte. Y han recogido muestras de distintos lugares y estas muestras las van a mandar para la Tierra en 10 años más. Una nave europea va a ir a recoger estas muestras y traerlas a la Tierra para analizarlas en un laboratorio y ver si quedan vestigios de vida en Marte. Y este es un aparato que se llama MOXIE, que produce oxígeno. Y miren, durante 2 días y medio está calentando todo el aparato y después esta es la producción de oxígeno. Produce nada, 5 gramos. Una persona respira como 2 gramos de oxígeno por minuto. Es decir, con esto uno vive 3 minutos. Es decir, cada cual tendría que tener una máquina de esta funcionando eternamente. A lo mejor uno podría tener una maquinita en la espalda que esté chupando anhídrido carbónico y generando oxígeno y uno chupando el oxígeno. Pero ya hay un sistema que se ha probado que funciona. O sea, hay que mandar MOXIs más grandes y que produzcan más oxígeno para poder vivir en Marte. Bueno, el proyecto Artemisa nos va a llevar a la Luna.
en el año 2024-2026. Yo creo que va a ser el 2026 y nos va a llevar a Marte el 2033 o 2035. Y ahí tenemos un astronauta y en Marte además el cielo debe ser una maravilla en la noche. Así que vamos a ir con telescopios para allá también, para mirar el cielo. La colonización de Marte, y este ya es el epílogo, proyecto multidisciplinario. Tienen que ir gente, ingenieros forestales o agrónomos, fundamental para que haya comida. Tienen que ir biólogos, tienen que ir ingenieros. Requerirá los mejores especialistas del mundo. Si quieren inscribirse para Marte, estudien algo, pero estudien hasta que les duela para poder ser el mejor en su estudio. Porque si no, en la NASA dice, no, quédate acá, cabrito, no te vamos a llevar. Pero uno tiene que saber que esto es un trabajo en equipo. Un astronauta muy choro, la nave que vaya a Marte, van a ser por lo menos una docena. Con que uno lo haga maravillosamente, si los otros 11 lo hacen pésimo, la cuestión va a ser un fracaso. O esto, o es un éxito colectivo, o es un fracaso colectivo. Así que todos tienen que entender que el grupo es más importante que él. Habrá que pensar, probar y ensayar cientos de acciones. Habrá que desarrollar nuevas tecnologías, nuevas tecnologías. Todo será ensayado en la Luna. La idea de ir a la Luna es para probar cómo andan los trajes, cuán flexibles son los codos. Todo lo van a probar en la Luna. Y cuando esté todo probadito, ahí se van a pegar el pique para Marte. El mayor desafío para la humanidad en el siglo XXI, es la conquista de Marte. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Massa. Un recuerdo del viaje por la ciencia y la ingeniería de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Agradezco mucho la comprensión. La charla estuvo muy entretenida, como siempre. Se nos pasaron los tiempos y nos está esperando la orquesta de Gochev. Y también nos están esperando otro turno, ¿cierto, Pili? Tenemos una visita guiada más con el que incluye el Centro Sismológico Nacional. Este es un recuerdo de la facultad, un lápiz en cobre. Gracias. En cuero. Cobre y cuero. Muchas gracias. Gracias. Entonces les invitamos a tomar asiento en la explanada. Va a partir pronto la orquesta Gochev, son estudiantes. Y también tomar la visita guiada, como les digo, van a pasar por laboratorio. Y podrán conocer el Centro Sismológico Nacional. ¿Doctor, le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Oye, ¿tú te quedaste con...?